Este no es un viaje de placer, vine porque el 1 de enero mi padre sufrió un derrame cerebral que lo dejó con la mitad del cuerpo paralizado. A pesar de que durante estos meses lamentablemente hemos estado viviendo momentos sumamente difíciles, el actor Sebastián Rulli ha vivido uno que lo obligó a hacer un viaje. Don Oscar Rulli, el padre del actor, en días pasados tuvo un derrame cerebral. Durante la mañana, el actor se tuvo que ir rápidamente a Málaga, España, para poder acompañarlo y más que nada brindarle el apoyo necesario a toda su familia. Este actor originario de Argentina quiso compartir a través de su cuenta de Instagram el motivo por el cual él estaba viajando, ya que también estaba esperando el transbordo a Málaga, Andalucía, donde vive su familia. Al inicio del video él platicó que hacía mucho frío en Madrid, asegurando que este no era un viaje de placer. Este no es un viaje de placer, vine porque el 1 de enero mi padre sufrió un derrame. El protagonista de exitosos proyectos como El Dragón no dudó en compartir algunas emotivas palabras para su progenitor y hablar de lo importante que es para él apoyarlo en estos momentos tan difíciles. Estoy por esa razón, para brindarle todo mi amor, todo mi apoyo. Sebastián Rulli afirmó que él admiraba demasiado a su papá y que para él siempre había sido un ejemplo, más que nada de perseverancia, de querer seguir viviendo, de saber que si tú tienes una meta en la vida la puedes cumplir, obviamente con esfuerzo. Sebastián Rulli aseguró que él era igual a su padre y con un semblante bastante serio agregó que sí o sí tenía que estar para él. Y yo pues soy igual que él, así que tengo que estar aquí para apoyarlo. Sebastián Rulli añadió que él había estado guardando algo de silencio porque no es normal para él compartir este tipo de cosas tan íntimas, tan de familia. Sin embargo, en esta ocasión lo quiso hacer con sus seguidores para evitar especulaciones. Como ya nos lo han repetido durante todo este aislamiento, debemos de quedarnos en casa. Sebastián Rulli no quería que la gente lo ubicara, solamente porque hizo un viaje, unas vacaciones. Por eso quiso afirmar que él lo hacía, porque la salud de su padre había estado muy delicada. Además, Sebastián Rulli dijo esto para evitar que si en los próximos días él subía alguna fotografía o algún fanático o medio de comunicación lo captaba en España, no se estuvieran haciendo rumores sin sentido. Por eso estaba un poquito ausente, no hablo normalmente de mi vida privada cuando hay complicaciones, pero quería que lo sepan de viva voz y no se saquen de onda. Después de este anuncio, Sebastián Rulli compartió algunas publicaciones, donde pudimos ver el precioso atardecer de la ciudad, en la Costa del Sol, en este material audiovisual. La pareja de Angelique Boyer afirmó que se siente sumamente bendecido y bastante en paz ahora que ya está cerca de su familia. A través de sus cuentas oficiales, Sebastián Rulli también quiso dar a conocer cuáles eran las medidas sanitarias que él estaba tomando durante este vuelo a Madrid. Todo el tiempo estuvo utilizando cubrebocas y careta. Recordemos que de México a esta ciudad son muchísimas horas de vuelo, por lo cual el actor aseguró que no se quitó esto para nada. La ausencia de Sebastián Rulli en redes sociales fue muy notoria. Y de acuerdo con lo dicho por este galán de telenovelas, la condición de su padre fue lo que lo motivó a desaparecer un poquito del ojo público. Otra de las cosas que tenemos que hacer mención es precisamente esto. Sebastián Rulli viajó únicamente para ver a su familia, debido a que su padre se encontraba en un estado delicado. Esto no quiere decir que ahora todos y cada uno de nosotros podamos ya viajar con toda la normalidad del mundo. El hecho de que estemos usando cubrebocas o careta no nos hace exentos de nada. Si no es necesario salir, no lo hagas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No te vayas sin antes seguirnos en nuestra página en Facebook y activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, te recomiendo que cheques todo nuestro contenido. Estoy segura que te va a encantar. Por favor, cuídate mucho, recuerda que todavía son momentos sumamente delicados. Utiliza bien tu cubrebocas, usa gel antibacterial y quédate en casa. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.